Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y hoy les tengo una clase increíble. Vean nada más que les voy a enseñar a tejer. ¿Cómo ven? Está lo más fácil que ustedes se pueden imaginar y lo más bonito. Y con este estambre que lo tejí, vieran cómo disfruto tejerlo. Se teje tan bonito, como quisiera que nunca se terminara mi tejido, porque es tan suave y tan bonito. Y tiene unas combinaciones tan raras que yo en mi vida me hubiera imaginado poder hacer. Yo les voy a dar esta clase. Acuérdense que la clase de tejido es para relajarnos, para sentirnos bien, para pensar. No saben, nos va a encantar, lo vamos a tejer para vender, para nuestros regalos. Déjanselo para ustedes. En este hilo hay colores muy, muy bonitos. Pueden hacer en todas las combinaciones con las que contamos y van a ver que les va a quedar muy lindo. ¿Sí, hermosas? Les voy a dar la lista de materiales y empezamos. Materiales para tejer este chaleco, vamos a ocupar 300 gramos en color matizado de una hilaza de grosor medio, 100 gramos de color liso, un gancho del número 4 y este material es para tejer una talla pequeña. Ahora sí, empezamos. Vamos a iniciar tejiendo con 3 cuadros y el cuadro lo vamos a tejer. Son 5 cadenitas, cerramos, hay que cerrar con los dos hilitos. Subimos con 3 cadenitas y vamos a tejer 20 puntos altos o 20 macizos de 3 sacadas. Sacamos 1, 2 y 2. Lazada, metemos, sacamos. Tenemos 3 hilos en nuestro gancho. Sacamos 1, sacamos 2 y sacamos 2. De esta manera vamos a tejer 20. Hay que empujarlos un poquito así y los acomodando para que nos quepan los 20. Y con este serían 20. Esta colita hay que esconderla. Y cerramos con un punto deslizado. Luego tejemos 20 cadenitas. Acuérdense, no deben de ser ni muy apretadas ni muy flojas. Y siempre deben de ser parejitas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 cadenitas. Ahí ya se volteó esto. Dejamos pasar 2 palitos, 1 y 2. Y prendemos medio punto. 1 y 2. Y prendemos medio punto. Y otra vez 20 cadenitas. Y prendemos, dejamos pasar 2. A ver, lo vamos a prender así. Ya las estoy confundiendo, hermosas. Vamos a dejar 2 palitos. Y prendemos aquí. Y otra vez 20 cadenitas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 cadenitas, 2 macizos, 1, 2 y prendemos aquí. Al final, amiguitas, nos tienen que quedar 10 pétalos. 20 cadenitas y prendemos nuestro último pétalo, nuestra última gasita. Tenemos que contar que tengamos de estas 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cuando terminemos nuestras 10 gasitas, vamos a deslizarnos en la siguiente. Nos vamos a deslizar con 7 puntos deslizados. Ahí van 2. Así nada más meten y con este mismo sacan hasta acá. 3, 7 puntos deslizados, 3 cadenitas y vamos a tejer aquí 5 macizos de 3 sacadas, acuérdense, amiguitas.
ya vamos a contar la cadenita. Aquí ya llevaría yo 3, 4 y 5. 5 macizos, 2 cadenas y nuevamente 5 macizos. Para pasarse a la otra gasita, nada más hacemos lazada y acá. Y volvemos a tejer lo mismo. Miren, sin cadenas ni nada. 5 macizos, 2 cadenitas y 5 macizos o puntos altos. Ahí van 3, 4, 5, 2 cadenas y otra vez 5. Y así nos vamos a ir tejiendo en todas las lazadas. Miren qué bonito se ven los colores. Este estambre es precioso, es el Extra Folkloric. ¿Se acuerdan con el que tejí el chaleco Folkloric? Este tono yo no lo había tejido, pero vean qué precioso. Bueno, hay muchos tonos. Se los voy a poner aquí para que ustedes vean y puedan, a la hora que les ponga los materiales, para que puedan escoger. Ahora miren, ya llegamos aquí, nos vamos a deslizar a nuestro primer abanico, que es este de aquí. Con punto deslizado, acuérdense que llegamos hasta las partes donde queremos empezar nuestra vuelta. Es muy fácil, nada más va así y tiene que hacerse flojito, no muy apretado. Subimos 3 cadenitas y voy a tejer 5 macizos. Con la cadenita ya irían 2, 3, 4 y 5 puntos altos, 2 cadenas y nuevamente otros 5 puntos altos, 1, 2, 3, qué bonito se siente tejer este hilo, yo disfruto, está muy suavecito, quisiera que nunca se acabara mi tejido. 4 y 5, está muy suavecito, se teje muy bien, 5, ahora tejemos 2 cadenas y vamos a tejer en el centro de esto, vamos a tejer un punto alto, 2 cadenas y en el que sigue vamos a tejer uno acá, uno en medio y uno acá, fíjense cómo le voy a hacer, todo va a ir separado por 3 cadenas. Por 2 cadenas, perdón. 2 cadenas acá. 2 cadenas acá. Miren cómo va a ir. Así, ahora 2 cadenas. Y uno acá. Este va a ser un lado de mi. Este va a ser un de 5 lados. Ahorita se me olvida cómo se llama. No les digo, amiguitas. Ahí van 2, 3, 4. Ahorita ya me estoy yendo rápido porque ya les expliqué cómo va el punto, mis reinas. Así, 2 cadenas y otra vez 5 macizos o 5 puntos altos. Ya voy a decir puntos altos porque macizo se me hace una palabra rara. Mejor puntos altos, de 3 sacadas, ¿no hermosas? ¿Sí? Así le vamos a tejer. A ver, ya contamos 5, eso, le muy bien. Y vamos a volver a tejer lo mismo, vean. Esto va a ser un lado, aquí tejemos el otro. Nos van a tener que quedar de estos abanicos 5. Ya llevamos 1, 2, 3, 4 y 5. 5 lados. Miren, ya tengo mis 5 lados y ya me acordé cómo se llama pentágono, ¿sí? Entonces vamos a hacer nuestro pentágono y vamos a seguir tejiendo ya con nuestras casitas. Aquí nos vamos a deslizar hasta el centro de nuestro abanico y volvemos a tejer. 5 puntos altos, 2 cadenitas y 5 puntos altos, ¿sí? 5, 2 cadenitas y 5. 2 cadenas y vamos a tejer un punto alto aquí en la orilla.
donde termina el abanico de la vuelta anterior, dos cadenitas y arriba de mi macizo. Vean cómo vamos a tejer, no se va a tejer intercalado, se va a tejer arriba, arriba de los macizos, arriba. Ya ven cómo se me olvida, amiguitas, no quiero decir esa palabra, la digo, a ver. Entonces son puntos altos. Nos vamos a ir con puro punto alto, arriba del punto alto. Dos cadenitas, y aquí. Dos cadenitas, y aquí. Dos cadenitas, y volvemos a tejer nuestro abanico de cinco macizos, cinco puntos altos, ya ven. Va a ser un reto, amiguitas, cada vez que diga yo, un tache. Entonces son cinco puntos altos, dos cadenitas y nuevamente otros cinco puntos altos. Y nos va a quedar así de esta forma, vean. Y así de esta forma vamos a tejer seis vueltas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ya contando esta. Aquí ya estoy empezando a tejer la segunda y siempre nos vamos a ir así, punto alto sobre punto alto, y este es el que va a ser nuestro aumento, este y este. Pues miren, amiguitas, yo ya tengo mis seis vueltas, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. La seis la tejí con nuestro hilo liso de río toda la orilla, ¿sí? Entonces ahorita vamos a cortar y vamos a tejer otro cuadro igualito a este. Pero con la última vuelta lo vamos a unir a este. Entonces vamos a tejer todas las vueltas. Y al final vamos a dejar una orilla sin tejer para que les enseñe cómo lo vamos a unir. Aquí ya le voy a cortar para empezar nuestro otro cuadro. Miren, yo le corto, le paso así y lo sacamos. Lo jalamos, ¿sí? Esto hay que esconderlo entre el tejido, no lo corte. Entonces vamos a tejer otro igual y en la última vuelta nos vemos para unirlo. Cuando terminemos nuestro cuadro y estemos en la última vuelta, miren, a mí me falta tejer este pedacito y este. Entonces vamos a empezar a unir a nuestro otro cuadro. Vamos a tejer la primera parte de nuestro abanico, que son cinco macizos. Aquí ya me había pasado tantito. Entonces hacemos cinco macizos, cinco puntos altos quedamos, y vamos a unir acá, miren, con nuestro gancho arriba y nuestra hebrita abajo, así de esta forma. Nada más tejemos un deslizado, ay Dios mío, se me zafó, un deslizado y una cadenita. Y seguimos tejiendo nuestra vuelta, ¿eh? Que vamos a tejer nuestros 5 puntos altos, son 2, de 3 sacadas, acuérdense, 3, 4 y 5. Una cadenita y unimos en el espacio que sigue, de esta forma. Una cadenita y tejemos nuestro punto alto aquí. Ya estamos ahí, ¿sí? Ahora una cadenita y otra vez en el siguiente espacio. Esta es la forma para unir nuestros cuadros. Conforme vayamos tejiendo la última vuelta, vamos uniendo, ahí va otra vez, una cadenita en el siguiente cuadrito, aguas, ¿eh? Yo ya me iba a saltar para acá, este es el que sigue. Ya unimos este, ahora sigue este. Sacamos una cadena y volvemos a tejer nuestro punto alto. Y ahora el que sigue. Y así nos vamos a ir, amiguitas, toda esta parte hasta llegar, miren cómo va quedando, hasta llegar acá, ¿sí?
Vamos a unir esta parte hasta llegar acá. Al terminar, vamos a tejer nuestro otro cuadro y lo unimos en la última vuelta. Nada más que yo les voy a explicar de qué lado lo vamos a unir. Pues ya terminé, amiguitas, vean, ya terminé de unir mi última vuelta. Y ahora aquí terminé mi último punto para unir y ahora voy a seguir tejiendo normal hasta terminar mi vuelta. Al terminar esto, volvemos a tejer otro cuadro igual y en la última vuelta de azul rey lo vamos a unir. Bien, amiguitas, quiero que vean. Ya puse un cuadro aquí y lo unimos de acá. Esto nos está quedando recto y el piquito acá. Acuérdense que estamos haciendo una figura de 5 picos. Y el otro, el tercero, lo vamos a unir así. Lo vamos a unir de acá, de tal manera que nos quede recto aquí arriba y que nos quede 1, 2 y 3 picos, ¿sí? Entonces, miren, yo ya más o menos, ahorita que una, más o menos me quedó mi ancho de 83, 82 centímetros, con la orillita 83 cuando mucho. Entonces, ustedes si lo quieren tejer talla más grande, van a tener que hacer sus cuadros con más vueltas para que esto les quede más ancho, porque esto va a ser el ancho de su cadera hermosa, ¿sí? Entonces, mucho ojo. Si quieren hacerlo talla más grande, cuadros más grandes. Y si lo quieren hacer más pequeño, entonces menos vueltas a su cuadro, ¿sí? Entonces vamos a continuar, les voy a voltear aquí para que vean, son 32 pulgadas, lo que mide esto, ya saben, si lo quieren más grande, más vueltas. Y aparte de eso, pues más material, ¿verdad? Si hacemos una prenda más grande, pues tenemos que comprar un ovillo más o una bolita más de estambre. Entonces ahorita voy a unir acá y ya vamos a empezar a tejer la parte de arriba de nuestro chaleco. Miren, amiguitas, ya terminé de unir mis tres cuadros. 1, 2 y 3. Me quedó el piquito hacia abajo de los tres. Ay, perdón. El piquito hacia abajo de los tres. Y ahora vamos a empezar a tejer. Este va a ser para un frente. Este va a ser para la espalda. Y este va a ser para el otro frente. Nada más que estoy viendo que me queda un poco pequeño, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que tomar en cuenta esto, por favor. Tienen que hacer el cuadro a lo ancho de su espalda, ¿sí? Este mide, yo creo que me va a salir como talla 28, muy flaquita. Este tiene de ancho 31 centímetros, 32 cuando mucho, vean, ¿sí? Entonces, esto tiene que medir el ancho de su espalda para que nos quede más grande nuestro chaleco. Entonces, con el hilo de color matizado, lo amarramos aquí en uno de los lados de donde vamos a tejer nuestro cuerpo. Amarramos y vamos a iniciar tejiendo con la puntada de casitas. Entonces, vamos a hacer 4 puntos altos de orilla. Subimos 3 cadenitas, ponemos 2 y aquí el otro 3. Vamos pisando la hebrita para que se vaya rematando. Y 4. Ahora vamos a hacer esta puntada, pero en lugar de ponerle 2 cadenitas, le vamos a poner 3 para que no nos quede tan chiquito. 3. Punto alto, 3 cadenitas y macizo sobre macizo, y así nos vamos a ir toda la vuelta. Vamos a tejer todo hasta llegar aquí al final y volver a tejer nuestros 4 puntos altos. Acuérdense, los piquitos van hacia abajo. Entonces, así de esta forma vamos a tejer toda esta vuelta. En la unión de los cuadros vamos a tejer así. Vamos a poner 3, uno arriba de este abanico, con el inicio, arriba de este abanico, en medio y aquí, ¿sí? Y seguimos tejiendo normal, 3 cadenitas en nuestro punto alto. Miren, los 4 puntos altos finales van a ir en el otro extremo.
¿sí? Ya tenemos nuestros 4 puntos altos de un lado y 24 del otro lado. Para subir la vuelta son 3 cadenas y nuestros 4 puntos de orilla. Y seguimos tejiendo con la misma puntada. Y así de esta forma vamos a tejer varias vueltas hasta tener el largo que nosotros necesitamos hasta nuestra sisa. Bien, ya tengo a partir de que terminé el cuadro, tejí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas. Ahora tenemos que separar la mitad de todo lo largo y luego de la mitad vamos a separar la cuarta parte. La cuarta parte la vamos a separar así. No vamos a tomar en cuenta esto. Entonces sería a partir de aquí. Nos vamos así cuadrito por cuadrito. Lo mismo hacen para sacar su mitad. Vamos a ir cuadrito por cuadrito. Y aquí ponen su marcador. Entonces estos lados de la orilla van a ser para los frentes. Y toda la parte de acá van a ser para la espalda. Punto. Vamos a empezar 3 cadenitas y sobre esta colita vamos a tejer para que de una vez la rematemos. Vamos a tejer nuestros 4 puntos de orilla dos, acuérdense, son 3 y 4. Esto lo vamos a hacer de este lado y del otro lado donde termina nuestra espalda. 3 cadenitas y su macizo. Acuérdense, vamos a seguir igual con nuestras 3 cadenitas. 3 cadenitas y otra vez su punto alto. Y así nos vamos a seguir hasta la otra orilla de nuestra espalda. Y cuentan cuántos cuadritos son y siempre vamos a tener los mismos y vamos a tejer hasta la altura de nuestros hombros, calculando que esta es nuestra sisa abajo de nuestro brazo hasta nuestros hombros. Vamos a tejer en recto, no vamos a disminuir nada. Miren, amiguitas, antes de que empiecen, dejé 2 espacios de cada lado porque yo sentía muy ancha mi espalda, entonces le quité 2 cuadritos y 2 cuadritos. Y ya tejí todas las vueltas hasta tener 15, ¿sí? Voy a dejar pendiente ahí el hilo porque voy a ver si este es el largo que yo necesito para mi espalda y mis frentes. Ahora vamos a empezar a tejer nuestro frente y vamos a amarrar nuestro hilo en este lado de acá para tejer nuestros 4 puntos de orilla. Miren, por ejemplo, este es el derecho, este es el revés, este es el derecho. Entonces vamos a tejer por el lado revés para que todo nos vaya quedando igual. Entonces aquí a partir de nuestro marcador, aquí amarramos nuestro hilo. Miren, aquí a partir de nuestro marcador vamos a tejer nuestros 4 puntos de orilla. Voy pisando las hebritas para rematar. Acuérdense, es uno aquí, 2 adentro. Y uno arriba del punto alto para que nos quede bien ocupado nuestro cuadrito. Ahí está. Ahora seguimos tejiendo con la misma puntada, acuérdense. Son 3 cadenas, un macizo, 3 cadenas, un macizo, hasta llegar al otro lado y vamos a empezar a disminuir. Porque es nuestro frente, vamos a disminuir un poquito del lado de nuestro cuello y un poquito del lado de nuestra sisa. Es más, aquí ya en esta vuelta tenemos que empezar, amiguita. Lo que vamos a hacer es que no vamos a hacer cadenitas, luego vamos a tejer así, para quitar un cuadrito. Y ahora sí seguimos tejiendo con la misma puntada. Perdón, amiguitas, sé que me regresé, pero no me acordaba que desde la primer vuelta tiene uno que empezar a disminuir. Miren, y al final volvemos a hacer lo mismo. No tejemos las cadenitas, únicamente nuestro macizo
y tejemos nuestros 4 puntos de orilla. Esto ya es de la orilla del chaleco, de lo que va a formar nuestro cuello, amiguitas. Miren, esto es del borde. Aquí está mi cuadro y esta es la orilla. Vamos a disminuir de acá y a disminuir del otro lado para nuestra sisa. Entonces volvemos a voltear nuestro tejido, tejemos nuestros 4 puntos de orilla y ahora no vamos a disminuir. Este hoyito es de la cadena, entonces empezamos a tejer acá. En esta vuelta no vamos a disminuir. Una vuelta sí, una vuelta no, hasta tener 4 disminuciones. Entonces aquí no vamos a disminuir, entonces empezamos con 3 cadenas. Cuando vamos a disminuir, empezamos con nada más con punto alto. Y cuando no, vamos a empezar con nuestras cadenitas. Entonces empezamos con 3 cadenitas y terminamos con 3 cadenitas y nuestros puntos altos. Miren, les quería decir una cosa. Nosotros tenemos este punto alto más los 4 finales. Si ustedes quieren, lo pueden tejer para que no les quede esta casita tan grande. Si quieren, y si no, permanezcan con sus 4 puntos de orilla. Es que hay veces que se ve la casita muy muy grande, entonces si ustedes la notan muy grande, pues le pueden tejer ese punto alto ahí, ese macicito ahí. Volvemos a empezar y ahora sí nos toca disminuir. A ver, 3 y 4. Entonces vamos a tejer, ya no nos toca tejer cadenitas. En esta vuelta no nos toca porque vamos a disminuir de los dos lados. Y fíjense, aquí ya tenemos, a ver, déjenme acomodar para enseñarles. A partir de donde está nuestro marcador ya tenemos una disminución, miren cómo se ve el triangulito, y 2 disminuciones. Y aquí se ve el cuadrito completo, entonces ya tenemos 1, 2. Entonces así nos vamos a ir tejiendo. Una con disminución, una sin disminución. Una con disminución. A que tengamos 3 disminuciones de cada lado. Mire, aquí tenemos 1, 2 y 3. Y aquí igual de este lado. Aquí empezamos 1, 2 y 3. Ahora mire, vamos a hacer esto. Ya no vamos a disminuir del lado de nuestro brazo. Nada más vamos a disminuir del lado de nuestro cuello, que es la orilla. Aquí ya vamos a seguir tejiendo nuestros 4 puntos altos, respetando, y de este lado vamos a disminuir otras disminuciones. Miren, yo me adelanté y ya tengo mi otro frente para que vean. Aquí le vamos a ir copiando. Les tienen que quedar los dos iguales. Entonces aquí miren, aquí tengo 1, 2 y 3 disminuciones y ya me seguí con puro punto alto, puro cuadrito. Y aquí de este lado también tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a tejer del lado del cuello 6 disminuciones hasta tener 3 cuadritos, ¿sí? Si ustedes lo hacen talla más grande, probablemente les queden más cuadritos. Pero si no, lo hacen del mismo tamaño, va a ser así. Podemos hacer lo mismo, nada más que esto lo vamos a hacer más larguito para las personas que son más altas. Entonces ya saben, de un lado van a ser 3 y del otro lado van a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6 disminuciones, ¿sí? Para que nos forme bien nuestro cuello B. Entonces vamos a seguir tejiendo con nuestro otro frente hasta tener las 6 disminuciones del lado del cuello, de este lado. Aquí ya no vamos a disminuir. Miren, ya tengo mis 6 disminuciones del lado del cuello y las 3 disminuciones del lado de mi sisa. Ahora ya llegué a tener 3 casitas. Entonces ya de aquí en adelante vamos a seguir con 3 casitas más nuestros puntos de orilla hasta el largo que nosotros necesitemos. Yo voy a tejer 4 vueltas más para tener el mismo largo que mi otro frente.
Pero ustedes mídanselo, amiguitas. Vayan calculando que les llegue de su bracito hacia arriba, que no les quede jalado. Acuérdense que es chaleco, no debe de quedar muy subido a nuestro brazo, sino un poquito abajo como el como escotado. Pues, ¿qué tal, amiguitas? Vean ya cómo nos está quedando. Me encantó el color. Está bien bonito. Ya nada más, únicamente, acuérdense, contar bien sus disminuciones, que les queden los mismos cuadritos de aquí que de aquí. Ahorita ya vamos a coser los hombros. A ver, déjenme voltear mi maniquí para que vean qué bonito quedó de atrás. Miren. Ay, Dios mío, está precioso. Vean nomás. Acuérdense que este cuadro lo tienen que hacer a lo ancho de su cintura, porque mucha gente me empieza a preguntar, ¿cuántos puntos o cuánto para la talla no sé qué? Acuérdense que aquí es medirnos, hagan su cuadro a lo ancho de su cintura y ya les va a quedar. En lugar de 6 vueltas, pues le ponen más o le ponen menos. Ahorita vamos a hacer ya todo el terminado con nuestro color azul, el azul liso, que ese es opcional si quieren, si no, nada más tejanlo con puro extra folclore, y que están los colores increíbles. Vean, yo no me había atrevido a tejer este color, pero vean qué bonito se ve, me encantó. Pues entonces ya nada más, vamos a coser aquí con hilo, con nuestra aguja de caneva, nuestra aguja estambrera, los hombros, para después, ya que les ponga yo todo el terminado en el color liso. Pues continuamos. La forma que yo les voy a enseñar a coser, no importa que lo tejan por el lado derecho o por el lado revés, no les va a hacer borde y les va a quedar muy bonito. Tenemos que poner bien derechito nuestros hombros, que queden parejitos, y entonces vamos a empezar a tejer de aquí. Miren, un punto para acá y un punto para acá. Así me enseñó mi mamá a coser. Vean qué bonitos, hacía unos suéteres tan bonitos, y todos los terminados estaban perfectos. Eso era lo que hacía que las prendas que tejía mi mami fueran elegantes y bonitas. Cómo me gustaba verla, cómo cosía sus prendas, cómo se deslizaba el estambre, cómo me acuerdo cuando era yo pequeñita de todo esto. Entonces háganlo así, hermosas, vean. No les va quedando borde, les va quedando bien. Entonces un punto para acá, uno para acá, hasta el final. Y van a coser de esta misma forma el otro hombro. Ya que cosimos nuestros hombros, entonces vamos a tejer toda nuestra orilla. Con nuestro hilo liso, yo voy a empezar por aquí, por la espalda. Ya tengo mis dos hombros cosidos. Entonces aquí por mi espalda voy a empezar a tejer. Y voy a tejer medios puntos. Todo alrededor de mi chaleco vamos a tejer una vuelta de medio punto, o las vueltas que nosotros necesitemos, y las hebritas que vayamos encontrando las vamos rematando. ¿Cómo se llama este? Medio punto o punto bajo, ¿verdad? Vamos a poner dos ahí y uno arriba. Si ustedes sienten que esto está muy grande, entonces pueden disminuir un poquito. Disminuir es quitar puntos. A lo mejor una vez le ponen dos, uno, dos, uno, y todos los puntos de arriba así los teje. Ustedes tienen que medírselo y ver de qué manera para poderlo disminuir, o lo pueden disminuir hasta la otra vuelta de medio punto que vamos a tejer. Todo alrededor, hasta los cuadros, todo, todo alrededor. ¿Qué tal, hermosas? ¿Qué tal les quedó? ¿Verdad que está muy bonito? Oigan, yo les quiero decir, para aumentar la talla es muy, muy fácil, ¿eh? Acuérdense, van a tejer un cuadro que mida lo ancho de su cadera o de su cintura, y ya con eso los demás cuadros van a ser más grandes, entonces ya les va a quedar la talla más grande. Y de lo larguito van midiendo, hermosas, ¿sí? Porque mucha gente muy bonita me dice, maestra, es que para talla no sé qué, cuánto y cuánto. Todas mis prendas son muy sencillas, siempre les digo, midan una cadenita que mida lo ancho de su cadera, y ya con eso les va a ir aumentando su talla, ¿sí, hermosas? Si su cadera es más grandecita, pues les va a quedar más grande. Si su cadera es pequeñita, pues les va a quedar más chico. Lo mismo con estos cuadros, mis reinas, ¿sí? Hagan su cuadro grande
al tamaño de su cadera. Si lo van a hacer más chiquito, con menos vueltas. Ahí durante la clase les voy diciendo cómo sacar sus tallas, ¿sí, mis reinas? Pues las quiero muchísimo. Nos vemos muy pronto en el siguiente video, que les tengo una sorpresa. Acuérdense que para mí es muy importante que me regalen un like. Es un premio a mi trabajo. Regálenme un like, suscríbanse. Aquí les dejo para que se suscriban, que activen su campanita para que cuando yo esté en vivo o subo un video les llegue su notificación, ¿sí, reinas hermosas? Y coméntenme, hermosas, poco a poco, pero sí les voy a contestar. Luego leo sus mensajes, pero siempre estoy tejiendo, entonces tengo mis manitas ocupadas, pero poco a poco les voy a contestar todos, hermosas. Les agradezco muchísimo todas las atenciones y todas las muestras de cariño que tienen conmigo, ¿sí, hermosas? Y pues tejan esto, hermosas. Acuérdense, no dejen para mañana lo que pueden tejer hoy. Bye.